Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la selección de los mejores señuelos de la temporada 2022 para la pesca. Así que si estás interesado en conocer señuelos económicos y irte a la segura para tener tus buenas capturas, quédate a ver el video. ¡Vamos! ¡Hay pique, señores! ¡Miren cómo corre! ¡Fuera! ¡Lanchazo, hermano! ¡Se está llevando mucha línea, hermano! ¡Qué carrera se está mandando esta corvina, amigos! Hay que dejar lenguas para la próxima. ¡No, necesito para el freno! ¡Pique! ¡Rollizo! Está corriendo. Bonita sierra. ¿Qué tenemos? Acá tenemos. Sin arena. Degustando acá, en la playa. Tu primer lenguado. Daniel bautizándose. Y bien, mis amigos, bienvenidos nuevamente. Lo prometido es deuda y el video que dejamos abriendo temporada ahí en diciembre, abriendo temporada de corvina con la primera corvina 2000 de la temporada 2023, quedó la promesa de que si el video llegaba a los 500 likes, iba a grabar un videito mostrándole los mejores señuelos de la temporada anterior. Solo los señuelos que me dieron capturas y que encontré que anduvieron bastante bien la temporada anterior, todo lo que fue el año 2022. Así que ahora vamos a pasar a revisar uno por uno cada uno de los señuelos que tengo en estas dos cajas, que es una selección de los mejores de la temporada 2022, en donde hay señuelos muy económicos, sandías caladas y los señuelos que todo pescador necesita conocer, sobre todo los que recién se están iniciando, los que recién están partiendo, que muchas veces están con la pregunta de qué señuelo les puede servir para comenzar en la pesca, para que comiencen ahí con buenas chances de pescar, y también señuelos económicos para que no gasten tanto dinero si es que no les gustó el deporte, después no se encuentren que gastaron mucho dinero en él. Y además que siempre las personas que recién se inician son las que más pierden señuelos. Por distintas circunstancias se enredan, traban, se les chicotea la caña y por ahí van perdiendo sus señuelos. Si parten con señuelos caros, lo más probable es que tengan muchos dolores de guata cada vez que pierdan uno. Así que acá está la selección de los mejores de la temporada 2022, los mejores colores, los que mejor desempeño tuvieron y barato. Así que si quieres armar tu caja de pesca, si estás recién empezando, no te puedes perder el video que viene a continuación. Bien, amigos míos, antes de partir les comento que acá cerca del estudio de grabación andan unos grillos y han estado todo el rato ahí cantando, así que nos van a estar acompañando en el video del día de hoy. Ahí les dejo unos segundos para que lo escuchen. ¿Ven? Ahí está, estamos grabando de noche. Así que bueno, con la compañía del grillo partimos. Dicen que los grillitos son de la suerte, así que este video va a tener hartas visualizaciones y hartos likes de los amigos que van a ayudar también a compartir. Así que bien, vamos con la primera. Una caja bastante maltratada ya, bastante rayada, como pudieron ver la temporada anterior le dimos como tarro. Así que acá está, vamos a partir con esta sección de la caja mostrando los señuelos estrella de la temporada pasada para que ahí los tengan presentes. Partimos la temporada pasada con un señuelo que me encantó, en cuanto lo descubrí, súper efectivo, sobre todo con corvinas, también por ahí se colgaron algunos lenguados, pero sobre todo su efectividad la encontré en las pescas nocturnas de corvina. Les presento acá el señuelo Hun, el Hun House, es de 21 gramos, baja hasta 1.5 metros, lomo rosado, costados plateados, fíjense sus destellos, ya, costados plateados, puntitos negros, ojos verdes y la guata es totalmente blanca. Este patrón en particular, este señuelo en particular, me dio muy buena pesca de corvinas al inicio de la temporada anterior. Ahí lo pueden ver, ya está bien pelado, el Hun House bien maltratado y anduvo muy bien en la pesca de corvinas. Reitero, donde mejor desempeño tuvo fue de noche, en partes de corriente, con recogidas lentas, sintiendo siempre su nado. Tiene un nado de vaivén,
muy interesante, no es tan frenético, pero sí que el movimiento es bastante atractivo, baja hasta 1.5 metros, así que para pozones profundos, semiprofundos, te va a dar buenos resultados cuando las corvinas se están acercando a la orilla a comer pulga. Su lomo rosado lo hace destacar de noche, con sus costados plateados completos con buenos destellos. Así que este patrón de color muy bien de noche, recomendadísimo, el Hundhaus lomo rosado. Seguido de este señuelo, llegó al mercado nacional los señuelos Láser 110F Floating, que tienen las mismas características del que les muestro acá, que lo pueden comprar a propósito por AliExpress a un muy buen precio. Los comencé comprando como a 3.500 pesos el año pasado o antepasado, y ahora no sé la verdad en qué precio están, deben rondar los 4.000 pesos aprox, así que un señuelito bastante económico. Luego de este señuelo, como les comentaba, en el mercado nacional llegaron los Láser 110F con las mismas características del anterior, en un lomo rosado un poquito más oscuro, con puntos rosados, y este tiene la particularidad de tener acá la guatita naranja. Esa es la variación. Lomo rosado, guatita media rojiza naranja, y manteniendo los colores plateados también con unos muy buenos destellos. Espectacular para la noche también. En las mismas condiciones que usamos el Hunt, usamos el rosado de Láser, ya el Láser 110. Muy buenas capturas, han podido ver los distintos videos que he ido subiendo de pesca de corvinas de noche. Siempre presente el Láser 110 Pink Sardine. Muy buen señuelo, buen desempeño, buen color, buen brillo y muy buenas capturas con él. Así que si están buscando sandías caladas, acá tienen el Láser 110 Floating. Seguimos revisando y llegamos a este extraordinario color, y es un señuelo Poke, ya también barato, lo pueden encontrar como entre los 4.000, 4.500 pesos, hasta 6.000 por ahí en algunas tiendas, y es el señuelo Poke con el siguiente patrón de color. Tiene la guata bien rosada, ya que va aumentando ahí como tipo ya morado, nos acercamos a un costado un poco plateado, y luego tenemos un lomo naranjo. Este color en particular me anduvo bien también pescando corvinas y con muy buenos resultados con días nublados y arenas negras. Así que los que visiten playas de arenas negras, si ven un día nublado por ahí, este quizás pueda ser el señuelo que necesiten. Produce acá dos contrastes. Primero, si es que la corvina te la ve desde arriba, te produce el contraste naranjo con la arena negra, te produce un muy buen contraste si la corvina lo ve desde arriba. Ahora, si lo ve desde abajo, por la parte morada, va a tener un gran contraste si el cielo está nublado medio claro. ¿Por qué? Porque es un color oscuro. Así que en esas condiciones, este señuelo se lleva a la delantera. Ojo también que lo ocupé en el Tao, que es de arena blanca, amaneciendo, nublado, y sí que también pudimos en esa oportunidad pescar lenguado con él debido al contraste de la guata negra que estaba haciendo el señuelo. Recordemos que los lenguados siempre están pegados en la arena y mirando hacia arriba, así que lo que el lenguado vio fue una cosa oscura moviéndose, generando gran contraste y buenos destellos, y lo atacó. Nos pasamos después a un clásico señuelo, que es el típico blanco cabeza roja. Este señuelo también me anduvo bien pescando de noche, lo usé mucho de día, no con buenos resultados como si lo fueron durante la noche. Un señuelo clásico, con buenos destellos también al costado. Este es el Chilean Assassin 110F, como pueden ver está bien maltratado, lo ocupé en varias pescas nocturnas. Me dio corvina y también saqué por ahí un pejigallo con él. Si bien no he sacado tantas capturas con este señuelo como lo han sido con el Láser 110, también vale la pena la mención. Así que el que lo tenga por ahí, ocúpelo de noche. Para seguir viendo señuelos, después volvemos acá a la sección de vinilos. Vamos a dar vuelta a la caja y vamos a revisar otros patrones de colores que son sandías caladas y anda bastante bien. Seguimos por acá con otro patrón de color que anda muy bien para la pesca de lenguados, sobre todo. Es uno de los señuelos que más he pescado lenguados, y es el Poke lomo negro cabeza rosada. Costados plateados, guata ahí clarita, un poquito roja.
Este patrón de color ha andado muy bien, amigos, en la pesca de lenguados. Me ha dado buenos resultados. Yo donde más lo he usado es en arenas negras y anda súper. Y vale la pena tenerlo absolutamente por el precio. Otro señuelo poke lo encuentran entre 4.000 pesos y los 6.000 o 7.000 aprox, depende donde lo consiguen. Así que ahí tienen otra sandía calada que no les puede faltar. Este es un patrón que realmente no les puede faltar. Otro color más que viene siendo un clásico para la pesca, con el que he sacado varias corvinas de día, es este patrón de color que van a ver por acá, que muchos ya estarían pensando en él. Es lomo azul, guata naranja. Ahí lo tenemos, otro muy buen patrón de color, buenos destellos laterales también, y anduvo súper bien pescando corvinas en la mañana, en arenas negras o en arenas blancas, anda súper bien. Me ha dado muy buen desempeño durante la mañana pescando corvinas en corrientes, lo mismo. Estos señuelos que les estoy mostrando ahora, los que son 110 floating, tienen más o menos el mismo nado, muy similar, tienen pequeñas variaciones entre los señuelos láser y los poke en su nado. El poke es un poquito más frenético que el láser. Tienen lances similares y se trabajan de forma muy parecida. Lo que deben hacer es dar recogidas lentas mientras vienen sintiendo su señuelo. Tratar de repente apurar, hacer pequeños cambios de ritmo, pequeños tirones, pero siempre sintiendo bien su nado y de la recogida más lenta posible para que el pez lo pueda ver y se decida a cazar. Muchas veces los peces andan algo flojo y cuando pasamos nuestros señuelos muy rápido no los van a atacar. Así que les recomiendo siempre partir con recogidas lentas. Si no pasa nada, por ahí aceleran un poco. Vas a tener mejores resultados que recoger todo el tiempo rápido y de repente hacer recogidas lentas. Te aseguro que sí. Así que ahí lo tenemos. Otra sandía calada, lomo azul, guata naranja. Y este es un láser 110 floating también. Tenemos después un señuelo que yo sé que recordarán porque fue una pesca fantástica durante la mañana en el Tabo. Me ha dado muy buenas pescas. El señuelo que tenemos por acá, que es también señuelo poke en este patrón de color. Lomo rojo, costados plateados, algo amarillentos, ahí como pueden apreciar. Y la guata también roja translúcida. De hecho, ahí se ve cómo va corriendo el sistema de bolas que tiene en su interior. Señuelo poke, barato, te va a andar súper bien. Tuvimos una pesca fenomenal en el Tabo con este color específicamente, con este mismo señuelo, en donde pudimos pescar esa mañana corvinas y como 4 lenguados, parece que fueron 3 o 4 lenguados durante esa mañana e incluso un róbalo. Esa pesca, les voy a dejar el link. Creo que esa pesca se llama algo de 14 horas pescando o algo así, que fue una pesca muy buena. Pescamos corvinas durante la noche y también por la mañana, corvinas, lenguados y hasta un róbalo con este mismo señuelo, así que no les puede fallar. Arenas blancas, anduvo súper bien, el día estaba algo nublado, la agua estaba muy clara. Es un buen patrón para aguas claras, amigos. No es un color invasivo, pero sí que te va a llamar la atención de los peces. Al ser el lomo con tonalidades un poco rojas pero translúcidas, va a llamar la atención en condiciones de aguas claras, pero no va a ser un color chocante, no va a ser un color invasivo que los peces le va a dar curiosidad de no atacar. Más bien va a ser sutil y los peces se van a decidir a atacarlos porque tiene un color bastante realista por los costados y llamativo también, pero no invasivo. Así que es un buen color, genera buenos contrastes y sin duda que más de alguno ya le habrá dado captura los que los tengan. Y si no los tienen, barato y también una sandía calada a vivo. Vamos a pasar a unos señuelos bien pequeñitos, que son los que tengo acá. Pesan 14 gramos, miden 90 milímetros y tenemos por acá estos dos gemelos que vaya que dieron capturas de lenguados la temporada pasada. Que son estos señuelitos que conseguí por AliExpress. Ustedes también los pueden buscar. Les voy a tratar de dejar el nombre por ahí. Yo estaba vendiendo también. Me quedan algunas unidades de estos mismos señuelos en la página de Instagram. Que si aún no me siguen, vayan a seguir. Porque ahí tengo algunos artículos en venta. Voy a estar subiendo algunos otros. Que es akf.cl. Estos pequeños señuelitos de 90 milímetros. Anduvieron bastante bien. Son unos señuelos que no van a tener tanto lance con ellos debido al gramaje. Pesan como 14 gramos si no me equivoco. No tienen transferencias de peso ni nada. Es un señuelo que es sinking, ya que se va a ir a fondo. Pero es de hundimiento lento debido al peso.
así que prácticamente lo van a poder trabajar como un floating. Es un señuelo que anda bastante bien en condiciones de poca agua, en canalones de orilla, cuando ya están en baja, los pozones se quedan con poca agua. Es un señuelo que anda bastante bien por el motivo de que imita muy muy de cerca lo que es una sardina en sus colores y tamaños. Los tenemos en lomo celeste, costados plateados y guata plateada, un celeste muy muy clarito, bien realista. Y está en un color de lomo algo entre azul y morado, costados plateados y guata naranja. ¿Ya? Si las aguas están bien claras, seguro con este va a picar. Si están por ahí algo tomadas, este es el señuelo que van a estar necesitando. Anduvo bastante bien. ¿Y por qué anda bien con poca agua? Porque imita súper bien las sardinas en condiciones de poca agua, cuando ya está en baja prácticamente. Si quedan peces por ahí en baja y nosotros con poca agua les lanzamos un señuelo grande, estos señuelos de 140, 160 milímetros de largo, se va a ver como extraño. Es extraño que queden peces así de grandes, ¿ya? Peces como estos, digamos, como estos señuelos, que queden peces de ese tamaño andando en baja. En baja siempre van a andar pequeñas ahí, pececitos, pequeños pejerreyes, etc. Entonces, un señuelo pequeño con poca agua siempre va a ser más efectivo que uno grande, porque no se va a ver extraño, no se va a ver invasivo en el agua. Nosotros siempre debemos acomodar nuestros señuelos a las condiciones, ¿ya? Y es raro que anden peces grandes en condiciones de poca agua. En ese caso, un señuelo pequeño como estos caramelos de 90 milímetros, les aseguro que van a andar mucho mejor que un señuelo grande. Así que si ustedes nos han probado pescar en bajas con señuelos pequeños, les recomiendo que lo intenten y van a ver que sí va a marcar la diferencia. Algunas veces en baja los peces siguen ahí, sobre todo los lenguados, pero ven pasar estos señuelos muy grandes y como hay poca agua ya los ven más de cerca y se dan cuenta que no es un alimento real. Así que recomendadísimos estos pequeñines. Otro señuelo bastante económico que pueden encontrar por AliExpress y que anduvo bastante bien la temporada pasada, que le di bastante bastante uso, son estos señuelos copia del dúo Realis. Este señuelo copia del señuelo dúo, cuenta con transferencia de peso y al igual que el original, por ahí el lance no anda tan bien, pero vaya que tiene un buen nado. Son unas buenas copias y este en particular, en sus tonalidades bastante naturales, con un lomo azul, costados plateados, algo traslúcido acá en su guata, color rojo. Pueden ver que ahí también se puede alcanzar a traslucir el sistema de transferencia de peso, que es por un sistema de bolas. Anda bastante bien, repito, no tiene muy buen lance, pero lo compensa con su buen nado y sus colores naturales lo hacen ideal para utilizar en días soleados con aguas claras. Anda bastante bien en corriente, una recogida lenta en corriente, dejando que este se mueva solo. Aguas claras, anduvo muy bien, pesqué varios lenguados con este señuelito, varias devoluciones también, así que sin duda un señuelo que vale la pena comprar por 3.000 pesos, tenerlo a la mano. Y bueno, siempre los señuelos económicos sirven para tirarlos al choque cuando vas a pescar a sectores que no sabes si hay traba o tirarlos entre medio de las piedras. Siempre es bueno tirar un señuelo económico y te puede sorprender también el desempeño. Así que ahí lo dejo, este señuelito, varias capturas con él también, sobre todo de lenguado. Un señuelo bastante llamativo para los lenguaditos. Así que ahí tienen otro. Hacemos también mención honrosa, lo lancé pocas veces, pero me dio el lenguado de la temporada, un lenguado de cerca de 4 kilos, si mal no recuerdo, en un color bastante llamativo, color limón, lomo verde. Repito, fue la captura, pero merece una mención honrosa al señuelo que me dio ahí el Champion. Un señuelo chino que me costó como 2.500 pesos por AliExpress, me dio la plancha de la temporada. Así que acá lo tienen, amigos. Lo pueden buscar, lo pueden comprar y los puede sorprender al igual como me sorprendió a mí. Ese día terminando la tarde, el sol ya poniéndose, con poca luz, un color así de fuerte y eléctrico como este pudo atraer a ese cazador profundo que fue esa bonita plancha. Continuamos por acá para mostrarles
un par de señuelos en particular que también anduvo muy bien la temporada pasada, me dieron buen resultado, y es el señuelo Iwi 140F. Anduvo muy muy bien, acá lo tienen, este señuelo de la marca Iwi, ahí está, en un patrón de color muy natural, muy certero a pescar de día, con unos destellos espectaculares como pueden ver. Este señuelo Iwi 140F tiene un lomo negro, costados plateados con algo de amarillo en la parte superior y una llamativa guata rosada para generar el contraste. A los lenguados les gustan las guatas rosadas. Así que aquí lo tenemos, señuelo Iwi, que tiene un muy buen desempeño, tiene un sistema de transferencia de pistón en su interior que da salidas muy parejas, lances muy largos y tiene un muy lindo nado. Ya, señuelo que me gustó bastante, tiene muy buenos destellos también, muchos lo han utilizado para pesca nocturna, yo con este en particular no lo he lanzado de noche, me imagino que también debe tener buen desempeño, pero yo lo utilicé pescando lenguados durante el día, aguas claras, semiturbias, anduvo muy bien y es un señuelo muy rico de trabajar, buen nado y buenos lances. Así que sin duda un Iwi 140F para buscar sus buenos lenguaditos, un señuelo ya más largo. Este señuelo baja hasta 1.2 metros, anda súper. Eso es importante, no van a lanzar generalmente un señuelo que baja 1.2 metros en pozos profundos. Esto lo van a lanzar ya cuando hay menos agua, cuando hay canalones de orilla, cuando ustedes se dan cuenta que la profundidad aprox está como de 1.5 metros, 2 metros de agua. Ahí van a tener el mejor desempeño del Iwi 140F. El gramaje no lo recuerdo, pero se los voy a colocar acá abajito en el video. Otro Iwi que se anduvo bastante bien la temporada pasada y podrán verlo ya que está bien pelado, es el 140F clásico con costados blancos y cabeza roja. Ahí lo tenemos, otro Iwi 140F, y este sí lo utilicé pescando de noche, pescando corvinas, y sí que me dio capturas, ¿ya? Señuelos blancos para pescar de noche siempre andan súper bien y no es la excepción de este Iwi 140F, que en arenas negras también vaya que genera harto contraste y sin duda en un color clásico de clásicos también a ti te puede dar buenas capturas. Vamos a pasar ahora, amigos, a las menciones de los vinilos. Los vinilos que anduvieron mejor la temporada pasada son los que les voy a presentar ahora, que a mi parecer vaya que destacaron. Tenemos acá los señuelos Cinetic, los Crafty Candy, que terminando la temporada pasada los descubrí y me dieron vaya que buenas capturas, buenas corvinitas ahí pescando tanto de playa como en rocas, una goma bastante dócil, bastante maleable, y que gomas blandas vaya que se agradecen porque los peces, les repito, al igual que en los videos que he mostrado estos vinilos, al ser una goma blanda y maleable el pez lo va a atacar y de inmediatamente la goma se va a amoldar a la boca del pez, va a morder y se va a clavar con el anzuelo oculto que tiene acá en su lomo. Bastante bien el nado, se ve bastante natural en el agua, acá por ejemplo lo tenemos en una tonalidad natural. Y vaya que tuvieron bien los señuelos Crafty Candy de Cinetic. Ahí pueden pasar a revisar el video pescando corvinas desde las piedras, entre medio de las rocas. Se llama Vinilos entre rocas o algo así el video. Y van a ver la efectividad de los Crafty Candy. En esa oportunidad se lució el Crafty Candy color verde, limón, que ya lo perdí. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Pueden pasar a ver el video también y revisar cómo trabajar. ¿Cómo trabajar este vinilo en particular? Con recogidas lentas y tirones hacia arriba muy suaves. Este vinilo en particular no es de tirones erráticos, fuertes, porque cuando dan tirones fuertes con este tipo de vinilos se va a tender a dar una vuelta medio extraña que no va a incentivar la picada del pez. Este vinilo en particular es de recogida lenta, ya vengan sintiendo el vinilo como viene nadando, ojalá agarrándose por corrientes, y van a ver que va a tener un nado bastante llamativo ahí moviendo su colita. Y los pequeños tirones hacia arriba es en el caso de que estén pescando en rocas, para en todo momento irlo despegando del fondo, pero siempre tratando de que venga nadando por la capa inferior de agua, cercana a las piedras. Su sistema antitraba lo hace un muy buen vinilo,
Les repito también el tips para dejarlo más antitraba aún, que es hacer un poquito la goma hacia adelante y enterrar la punta del anzuelo en la goma. Vaya que van a zafar la mayoría del tiempo de entre los güiros y las piedras. El vinilo ya saben cómo trabajarlo, lento, con pequeños tirones hacia arriba para que en todo momento nade de forma adecuada. Un señuelo que, si bien la goma es tan blanda, tan maleable y tan efectiva, que por ahí también les va a durar menos, pero sí que conviene porque te vas a asegurar una buena captura. También está un vinilo similar, que por el color dio buen resultado ese día, ya que estaba el día nublado, pero se pueden dar cuenta que la goma es un poco más dura que el Crafty Candy. Este es un vinilo de los Poké, que también son baratos de encontrar, y por ser la goma ahí un poco más rígida, de repente van a haber capturas que no vas a concretar porque la goma no se va a adaptar bien a la boca del pez, y al chocarlo también se van a fijar que la goma también se mueve, ¿ya? Al ser más blanda no, se adapta a la boca del pez. Ahí se pueden ver fácilmente que ya esta goma es más rígida. Fíjense la diferencia, ¿ven? De inmediato se corre esta goma, es mucho más blandita. Y otros vinilos que vaya que andaban bien, que por ahí los perdí, pero ya los tengo nuevamente conmigo, son los vinilos de la marca De La Lande, ¿ya? Los tengo acá en 30 gramos y en 15 gramos. Ojo, esto solamente es el gramaje de las cabezas. Los de 30 van a ser aproximadamente como 75 gramos y los de 15 van a andar por ahí como en los 22 gramos. Estos dos colores andaban súper, súper bien para pescar desde rocas. Siempre es un buen color el naranjo, como también lo es el color verde limón, amarillo, verde y guatita naranja. Tengo un amigo por ahí, Don Simón, que le prende velita a este color porque cada vez que ya no tiene más opciones, lanza este vinilo en arenas negras para pescar lenguados y siempre está teniendo resultados. Así que De La Lande también una muy buena opción, muchachos, para que tengan en sus cajas. También son vinilos con anzuelo oculto. Ahí está De La Lande. Esta goma es un poco más rígida ya que la del Cinetic. Es un poco bastante más rígida, pero son bastante durables y el sistema que tienen acá del anzuelo oculto anda bastante bien. Fíjese cómo deslizo mi dedo con toda confianza y si lo aprieto inmediatamente va a salir el anzuelo hacia arriba. Acá tenemos el vinilo naranjo de La Lande, también con un buen sistema ahí de anzuelo oculto. Y fíjense que tiene dos orificios donde está puesto el anzuelo y tiene otro orificio más abajo. Si nosotros colocamos el anzuelo en el orificio de atrás, queda con el anzuelo oculto. Fíjense ahora si yo cambio el anzuelo de orificio y lo coloco en el que está más adelante. Fíjense lo que pasa inmediatamente. Ahora en vez de tener un vinilo con anzuelo oculto, tenemos un vinilo con anzuelo descubierto. ¿Para qué sirve esto? Para darte mayor efectividad en las clavadas cuando estamos lanzando en zonas donde no hay traba y no necesitamos el anzuelo oculto. Así que ahí tienen un muy buen tip los que no sabían o no se habían dado cuenta. Por eso los de La Lande traen dos orificios. Y también para meter una chispa, la chispa fenomenal de la temporada pasada, terminando el año, que si bien ahora hace poco he estado subiendo los videos, fueron en diciembre y vaya que la rompió la chispa tiburón, modelo pata de camello del amigo Daniel, la Fitchar, que es ya más que recomendadísima, comprobadísima su efectividad, y todavía quedan videos donde vaya que sacamos corvinitas con la chispa tiburón de 52 gramos. Así que si no la tienen, recomendadísima, ya he compartido los datos del artesano en otros videos. Así que recomendadísima también la chispa. Y bien, mis amigos, ahí tienen las sandías caladas. Muchos estarán preguntando, oye acá, pero faltó este señuelo, o este señuelo anda muy bien, no lo mencionaste. Acá están los que a mí me dieron el mejor resultado la temporada 2022, todo lo que fue el año 2022. Y si hay algún señuelo bueno que aquí no está, es simplemente porque yo no lo ocupé. Así que de los señuelos que ocupé, acá están las sandías caladas, los mejores, que obviamente pueden revisar las diversas capturas que han tenido a través de los videos que he subido anteriormente en el canal. Así que nada, amigos, acá están. Si te gustó el video, si crees que te sirvió, si crees que te va a servir para elegir colores, le puede servir a algún amigo, compártelo, deja tu tremendo like, deja tu comentario. Si quieres más videos similares con sandías caladas en otras cosas, pueden ser en distintos modelos de chispas, en caña o en carretes, o artículos para iniciarse en general como accesorios, lo que sea,
coméntenme ahí y vamos a estar preparando un videito para ustedes. Así que esto con mucho cariño, acá están las sandías caladas del 2022, que a más de alguno le puede servir para pescar. Nos despedimos acá en compañía del grillo, les dejo un grandísimo abrazo, cuídense, que estén muy bien, gracias por seguir el canal, gracias por apoyarlo, e invito a los que no están suscritos a que se suscriban porque se viene mucho contenido muy entretenido. Así que nada, nos vemos en otro video, Aldo González, AKF, llévense toda la basura de la playa, cuiden siempre, respeten tallas, practiquen la pesca también con devolución, devuelvan más peces, y nada, nos vemos en otro video.